nada. Nosotros, de nuestra voluntad, desde ayer estuviéramos acá, pero que, debido al incumplimiento de los acuerdos tomados en Guatemala por parte del gobierno de Duarte, es que nos hemos hecho presentes hasta este día. ¿Qué fueron las violaciones de los acuerdos? Fueron fundamentalmente en los compromisos de permitir el libre acceso de la delegación del Frente de Chalatenango y de la zona del volcán de San Salvador. Mal, nosotros luchamos por construir una democracia real en donde el pueblo sea el partícipe, sea el que construya esta fórmula de solución política. Por otra parte, traigo un mensaje de los miles de combatientes guerrilleros que se encuentran en nuestros frentes, envían un saludo fraterno a todo nuestro pueblo y en especialmente a sus familiares. Hacia el alto, que está como torcido. ¿Sí? Ahí está la mano, ahí está el barbecito. El altito. Sí. Con los de la Cruz Verde seco, ahí vienen. Los bomberos, sí, de huevo.
Thank you.
Hace un año vine a hablarles a ustedes en un 15 de septiembre doloroso para mí. Y en aquella ocasión les dije que si los terroristas habían querido hacer sufrir a un padre secuestrando a su hija, le dije al pueblo salvadoreño que si los subversivos terroristas habían querido sacarme las lágrimas, hacerme llorar, lo habían logrado. Pero lo que no habían logrado jamás era cambiar mis convicciones. Mis convicciones de trabajar incansablemente por el pueblo, por la voluntad del pueblo, por el sentimiento del pueblo. Yo sé que el pueblo pide la paz, quiere la paz, busca denodadamente la paz. Y por eso, hace un año, en ese 15 de septiembre doloroso, vine a decirle al pueblo salvadoreño que por encima de mi dolor, confrontado el hombre con el gobernante, no iba a retroceder en la búsqueda de la paz. Y por eso, el primero de junio de este año, cuando se había llegado el momento en que el espacio político nos indicaba que podíamos entrar nuevamente a un esfuerzo por la paz, hice la convocatoria para la próxima ronda del diálogo. Esa próxima ronda ha tenido toda clase de problemas. Esa próxima ronda ha sido boicoteada permanentemente por la extrema izquierda, ha sido boicoteada permanentemente por los sectores alzados en armas, porque ellos no quieren dialogar por la paz. Ellos quieren un diálogo de la guerra. Ellos quieren un diálogo táctico y yo no estoy dispuesto a permitir que se use el sagrado anhelo de paz de nuestro pueblo para que se hagan diálogos que sean de conveniencia. Yo estoy dispuesto a sentarme a buscar la paz. Estoy dispuesto a dialogar con el pueblo. Estoy dispuesto a dialogar por el pueblo, porque sé que el pueblo quiere que luchemos y que busquemos la paz todos los días, permanentemente. No se trata de un acto en el cual el pueblo salga engañado. No se trata de un acto en el cual en el país se usen subterfugios para reemplazar el proceso de dictadura que habíamos vivido y que ahora está cambiando por un proceso democrático. No se trata de reemplazar todo ese esfuerzo para poder imponer otra dictadura. El pueblo salvadoreño jamás va a permitir imposiciones de totalitarismo de ninguna índole. Y por eso es que el esfuerzo que yo he hecho en la búsqueda de la paz es fundamentado en aquellas palabras que el Papa vino a decir aquí a San Salvador cuando dijo: convirtámonos todos en artesanos de la paz, convirtámonos todos en esforzadores de una paz sincera. Y eso es lo que yo he estado tratando de hacer con todos los salvadoreños de buena voluntad que están también buscando esa paz. Estimados salvadoreños, el día de ayer en Panamá, y ustedes ya escucharon por radio el informe que me dieron los delegados que envié, me dicen que los sectores alzados en armas han escogido el camino
de la amenaza cuando le dijeron a nuestros delegados que se atuvieran a las consecuencias y que iban a crear realidades de terrorismo para imponer sus condiciones. Los terroristas han boicoteado las posibilidades de diálogo. Los terroristas han buscado cómo hacer para argumentar de que porque en esa área que ellos mismos escogieron, que fue el área de Sesori, porque ahí ha estado la Fuerza Armada, ahora quieren como condición fundamental que la Fuerza Armada salga de 20 kilómetros a la redonda, es decir, desde Lempa hasta Gotera y desde Nuevelén de San Juan, San Gerardo, Ciudad Barrios, hasta la carretera. Toda esa área la quieren que salga el ejército para poder entrar ellos y tomársela y aparecer que tienen tierras en El Salvador. Obviamente eso no es lógico. Tampoco es lógico pensar que se va a dejar sin ninguna protección las áreas, porque entonces se corre el peligro de que cualquier persona, cualquiera de estos enajenados, pueda llegar al lugar y con una pistola en la mano pueda crear una condición de descontrol y de peligro. Por eso les dije que yo había ido a La Palma sabiendo de que en La Palma estaba la guerrilla ese día de la primera ronda. Que había ido solo y los periodistas que están aquí fueron mis únicos acompañantes. Y que yo fui en medio de la guerrilla. Y que la guerrilla estaba en La Palma y que además estaban armados ahí abajo en las quebradas. Y eso lo ha confesado públicamente los mismos dirigentes de la guerrilla. Yo lo sabía perfectamente y aún así fui a La Palma. En la segunda ronda me correspondió a mí el dar la total seguridad para que se pudiera celebrar y la hicimos en Ayahual. Y el pueblo salvadoreño es testigo de cómo la Fuerza Armada dio toda la protección y permitió que se diera también las seguridades a todos aquellos alzados en armas que vinieron tanto de la montaña como fuera del país. Y aquí están los embajadores como testigos de Ayahualo, que fueron a Ayahualo y estuvieron presentes en Ayahualo y le dieron sus casas y sus banderas para proteger a los alzados en armas, lo que significa que hemos cumplido y que la Fuerza Armada ha cumplido para dar toda la protección en este diálogo. Era en esa dimensión de cosas, en esa dimensión de responsabilidades, en las que en esta ocasión yo les proponía la ciudad de San Miguel. Ellos se negaron. Les propuse Chinameca, Jucuapa, les propuse Berlín, Santiago de María y lo rechazaron. Entonces ellos propusieron Perquín y Sesori. Discutimos el tema. Yo estaba dispuesto a ir a Perquín si ellos querían. Lo que no sabían es que Perquín está con tropa ahí en la ciudad. Y por eso cuando se dieron cuenta, rechazaron Perquín y se quedaron con Sesori. Pero tampoco sabían que en Sesori había tropa. Pero yo les he aceptado Sesori. Les he aceptado el día 17.
caro y nuestro amigo Napoleón Duarte, en visita y apertura de nuestro Congreso. El presidente de la República, honorable Sergio, altri oratori, e io stesso ti abbiamo ricordato perché speravamo che tu potessi partecipare al nostro congresso, che ti è stato dato e l'amore con cui tutti lo hanno espresso, e di maestro del pensiero cristiano sociale, per la battaglia che hai fatto per la liberazione della tua diletta patria, il Salvador, per l'opera di pacificazione che hai sempre promosso e per la resistenza che hai opposto allo spirito di violenza, in una continua afferma l'onore che stai facendo a questo nostro congresso venendo a visitarci, ciò che ti ha costato pesanti disagi e qualche fatica in più, e siamo commossi nel sapere che contro i consigli di chi ti ama hai voluto intraprendere questo lungo viaggio, ha voluto preparare un segno che rimanga di decisione e il valore con che suppo implantare la democrazia, la democrazia in El Salvador e luchar per la paz di America Central, Ciudad de Guatemala. De las gracias, él no se siente incapacidad de hacerlo, pero quiero decirle a todos los demócratas cristianos del mundo que siempre en el corazón estará escrita esa maravillosa palabra democracia cristiana. Napo luchó y ha luchado por esos ideales y creo que su sacrificio no ha sido en balde. Estos últimos años fueron una prueba muy dura para él. En nombre de mi papá, de mi mamá, de toda la familia, con el corazón en la mano, con las lágrimas que nos brotan a todos, con nuestro amor eterno, muy agradecidos por este homenaje, muy agradecidos por esas palabras, presidente Piccoli, muy agradecidos a todos los demócratas cristianos del mundo. Los llevaremos en nuestro corazón y serán siempre nuestra fortaleza, nuestra guía. Gracias a todos ustedes y un gran abrazo de todos nosotros. Vamos a salir ahora.
Orden. Ingreso del señor presidente constitucional de la República y comandante general de la Fuerza Armada, ingeniero José Napoleón Duarte. Señores, atención, ¡sale! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Pes a la derecha! ¡Atención, presente! ¡Al! De nuestra república. ¿Dónde está la cámara? Solo, solo. Ahorita, bien. Oye.